La Catedral Magistral de Alcalá de Henares, erigida por el Cardenal Cisneros, se enorgullece de albergar este año la séptima edición de nuestro Festival Internacional de Órgano. Queremos contribuir a la alegría de todos en este año de la fe con los sonidos de nuestro joven órgano Blancafort. Y deseamos de manera especial a los organistas que este año nos visitan y también a todas las personas que acudirán a los conciertos una feliz estancia en nuestra catedral y también en nuestra ciudad de Alcalá. Organizadores del festival, estamos muy alegres y orgullosos de poder celebrar esta séptima edición anual consecutiva del Festival Internacional de Órgano de nuestra Catedral de Alcalá de Henares. Podemos decir con satisfacción que en estos años han participado ya un importante número de organistas, músicos y coros de prestigio internacional representando a diversos países de todo el mundo. En esta séptima edición participarán 5 países: Bélgica, España, Polonia, Rusia y Noruega. Serán 5 los conciertos que se celebrarán cada sábado desde el 21 de septiembre al 19 de octubre. 21 de septiembre a las 20:45, dos brillantes músicos de Bélgica van a inaugurar el festival con un gran concierto de órgano y violín. Hello, I'm Peter van der Velde. I'm organist in this beautiful cathedral of Antwerpen. I hope to see you September 21st for the inauguration concert of the 7th International Organ Festival at the Cathedral of Alcalá. I will offer you a program of violin and organ together with the excellent violinist from Russia, Nadia Nivolovich. We will offer you a program of works by Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn and Max Reger. We will see you later. Que estará representada por el prestigioso coro de cámara Duque de Calabria, bajo la batuta del reconocido director Amaro González de Mesa y por mí como la organista de la Catedral Mexicana. El programa incluye las obras de Bach, Reger, Cabanilles y terminará con una bonita obra de Giacomo Carissimi que vamos a escuchar la primera vez en la Catedral, la obra El oratorio Hefte para coro, solistas y órgano. El sábado 5 de octubre tendremos un recital de órgano a cargo de Michal Matuszewski, que representará a Polonia con obras de Marcel Dupré, Johann Sebastian Bach, Max Reger y César Franck, entre otros.
será el turno de Rusia, mi país natal, que tendré el gusto de representar con otro recital de órgano, interpretando las obras de Bach, Reger, Wagner. El sábado 19 de octubre será el concierto de clausura del festival, que correrá a cargo de un coro noruego, The Cedar Church Cantory, y la organista Alex Hamberg. El coro estará dirigido por reconocido director Jos Den Nabel, quienes pondrán un broche de oro a esta séptima edición del festival. Nos van a deleitar con un interesante programa, incluyendo música noruega y autores como Max Reger, Josef Rheinberger y Maurice Duflé. La séptima edición del festival terminará con la misa en Do mayor de Charles Wilkes Camford, donde se unirán en armonía el coro y el órgano. Por último, resaltar que todos los años dedicamos las ediciones de nuestro festival a algún gran músico compositor. Este año, durante estas 5 semanas, podemos conocer y disfrutar con las diferentes obras de música romántica de gran músico, organista y compositor alemán, Max Reger, cuyas obras estarán presentes en todos los conciertos. Les esperamos a todos en los conciertos del 7º Festival Internacional de Órgano.